Señor Barleto, se dice que es usted el hombre más rico del país, que tiene 1.000.000.000 de soles, que es dueño de numerosas industrias conexas a la pesca y una importante fortuna en el extranjero. ¿Es cierto todo esto? ¿Cuánto dinero tiene usted exactamente? En primer lugar, caballeros, el dinero que yo manejo está invertido en mi país, cosa de la cual me siento particularmente orgulloso. Así que eso de incalculable fortuna, inversión en el extranjero, no, no lo acepto. En cuanto a lo otro, 1.000.000.000, mire usted, 1.000.000.000, está bien. Aceptemos esa cifra por poner alguna. 1.000.000.000 en chatarra. Chatarra que con trabajo, con imaginación, podrían convertirse en un capital interesante, enriquecedor de la economía del país. 1.000.000.000, y quiero que esto quede bien claro, 1.000.000.000 que sin trabajo ni imaginación no es nada más que eso, pura y simplemente chatarra. Le voy a proponer una hipótesis. Imagínese usted que de pronto triunfase en el Perú una revolución socialista violenta. ¿Qué haría usted? Los primeros días me escondería, pues es muy posible que alguien quisiera matarme. Dejaría pasar un tiempo y cuando los ánimos estuvieran más tranquilos, me presentaría a pedir trabajo. Mi vicio es el trabajo y mi pasión es el Perú. Señor Barleto, usted ha ido deviniendo progresivamente en un mito. Como tal, la gente común, el común de los mortales, inventa, comenta, supone. Y una cosa que la gente se pregunta y se pregunta, un rumor que viene y va, es el que le quiero plantear directamente en este momento. ¿Usted aspira a la presidencia de la República? Mire usted, ambiciones políticas no tengo. De ahí a ponerse a adivinar el futuro, a mí me interesa mi país. Por él estoy dispuesto a ocupar cualquier posición. Si debo desarrollar una acción partidaria, será pues en beneficio de los intereses del país. Ahora, ¿cómo prever el lugar a que me conduzca esa acción partidaria? Yo no lo podría decir. ¡Corte! Muy bien, señor Barleto, gracias. ¡Cámara uno de los créditos, por favor! El desarrollo de la industria pesquera es obra exclusiva del sector privado. Quien niegue esta evidencia jamás alcanzará a comprender cómo pudieron superarse la infinita cantidad de obstáculos que se presentaron a lo largo de los últimos 15 años, puestos con increíble miopía, no solo por el poder económico extranjero, sino por poderes internos de todo tipo, de los más diversos sectores. La inauguración de este complejo es por ello un símbolo del esfuerzo desplegado por hombres con futuro, de hombres que desde distintos puestos han contribuido a la forjación de esta industria difícil y sujeta a los azares de la naturaleza, y que sin embargo representa la riqueza fundamental del país. Desde el trabajador más humilde hasta el empresario que con ojo avisor señala el camino a recorrer, juntos todos lograremos que esta riqueza esté al servicio del país. Pero no bajo un control estatal que trabe el desarrollo, sino en un trabajo mancomunado entre el sector privado productor exportador y el Estado como ente fiscalizador. Por lo tanto, en nombre del sector industrial pesquero, invoco y solicito el apoyo del gobierno para enfrentar la lucha común ante la voracidad del capital extranjero. ¿Cómo están los choclos, ah?